porque cada canción tiene su historia. Esa que escuchaste de pequeño, esa que sonaba en la radio sin parar, en la estación de bus, esa que cantabas en el colegio, la de tu banda favorita, esa que cantaban en los paseos o esa que siempre acompaña en los paseos por la nostalgia. Sobre alguna de esas canciones aquí podrás encontrar toda información sobre qué hay detrás de esos versos y esos acordes. Te invitamos a nuestro canal de curiosidades y escuchar versiones raras, demos y locuras musicales que disfruten de este mágico paseo. Adelante. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, una vida descolocando al personal. Andrés Calamaro se ha convertido en uno de los referentes claros del rock argentino en España. De hecho, podríamos decir que cuando aparece una banda o solista de aquel país siempre se mira a él para encontrar similitudes o rasgos parecidos y para declararlo rápidamente el nuevo Calamaro. Lo extraño es ese empeño en buscar sucesores cuando el original está vivito y coleando. Pero Calamaro es un tipo que no suele complacer a los que le siguen, o quizás sí. Cada disco nuevo no tiene nada que ver con el anterior, pasa de grabar con los mejores músicos estadounidenses a hacer un disco mayormente grabado en su casa con un 4 pistas. De hacer discos de 15 temas a hacer discos de 37 o 103 canciones. ¿Un loco? No. Calamaro lleva muchos años en el mundo de la música y sabe lo que se hace. Cuando se habla del número de temas que suele hacer para sus discos y el grado de experimentación que puede alcanzar, una frase salida de sus labios parece callar a la mayoría. La música es oxígeno. Andrés Calamaro Massel nace un 22 de agosto de 1961 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once, barrio judío actualmente de mayoría coreana. Según recuerda Andrés, de pequeño vivía en la Plaza San Martín, junto a la estación del Retiro. Desde nene, Andrés estuvo cercano a la música. No en vano, su cuñado, Carlos Núñez, era miembro de Les Luthiers, que a veces ensayaban en su casa. Es así como a los 8 años comenzó a juguetear con la batería, que compró junto a su hermano Javier, aunque serían los teclados a los que Calamaro se aficionaría más tarde. De niño a abuelo ya más adolescente, Andrés toma clase de piano con Oswaldo Calo, el cual le orientó en sus primeras lecciones como teclista, dejando de lado su afición por la batería. Pasan los años y Andrés va aprendiendo a tocar cada vez mejor los teclados hasta que a los 17 años, recomendado por Sergio Makarov, ingresa en una banda que mezclaba candombe y rock. El grupo se llama Raíces, Roberto Valencia en los teclados, Beto Santragni, bajista y voz, Jimmy Santos en la percusión, Raúl Cuadros en la batería y Alberto Bengolea en la guitarra. Calamaro sustituyó en algunos conciertos a Roberto y acabó siendo parte de la banda. Cuando dejó Raíces se metió a tocar en una banda paralela a The Platters, con muchas canciones de este mítico grupo en su repertorio. También formó parte de El Mers Band, de pseudo hippies que tocaban en directo con un estilo más bien punk. También realizó varios jingles para la radio que le dejaban un sueldo para ir tirando. Sucedió algo que podía haber cambiado el curso de la historia de Calamaro, o quizás solo cambiarlo un poco. Estuvo a punto de formar parte de Soda Stereo a través de Héctor Zeta, bajista de la banda, pero una inesperada oferta de Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo, líder de Los Abuelos de la Nada, haría que Andrés ingresara en esta peculiar banda. Los Abuelos de la Nada, donde tocó Andrés, estaban formados por Miguel Abuelo, voz, Cachorro López, bajo, Gustavo Bazterrica, guitarra, y Daniel Melingo, vientos. La aportación de Calamaro al grupo fue notable, creando temas tan importantes como Mil Horas, Sindamulán o Costumbres Argentinas. Voy a salir a caminar solito. Andrés decide dejar el grupo para dedicarse a otras labores y empujado por su hiperactividad creativa, que ya se daba por entonces, decide sacar su primer disco en solitario en 1984. Sale al mercado Hotel Calamaro, que tuvo escasa acogida entre el público aún habiendo sido parte del éxito brutal de Los Abuelos de la Nada. Aún así el álbum tiene canciones que, aunque muy pop, dejaban entrever la facilidad para la composición de Andrés. Temas como Fabio Cerpa tiene razón, Perdería el corazón, Radioactividad radial o el compartido con el Cuino Escornic, No me pidas que no sea un inconsciente, son temazos que nos preparaban para lo que vendría luego. Para 1985, Calamaro edita su segunda placa que se tituló Vida Cruel, un disco de tintes mucho más oscuros que el primero, destacando Vi la Raya, Acto Simple y el inédito tema que se quedó fuera del disco por problemas técnicos, Sobran Habitaciones. Aquí hacemos un paréntesis para contar que en el tema Vi la Raya, Ariel Roth participó junto a Charly García en la grabación. Cuando
cuando Ariel, en un nuevo periodo en España, volvió a Argentina para preparar su tercer álbum, que nunca llegó a publicarse, se puso en contacto con Andrés y este colaboró en las maquetas del proyecto. Este esbozo incluía joyas como Vicios Caros o Na, Na, Na. Después de ese intercambio de colaboraciones, Ariel decide integrarse en la banda de Andrés, sustituyendo a Julián Petrina, donde ejerció un cambio considerable en el sonido. Pasaron un tiempo tocando hasta que en 1988 graban el tercer álbum en solitario de Andrés Calamaro, llamado Por Mirarte, con un sonido bastante más rockero y alegre que Vida Cruel y con grandes letras. Aunque Andrés compartió autoría de algunos temas con amigos como Ariel Roth, Soule, Skornik, y llegó la mayoría de edad con el discazo que un año después, en 1989, salió al mercado, llamado Nadie Sale Vivo de Aquí, donde Andrés firma todas las canciones y donde hay temazos como Ni Hablar, Señal que te he perdido o El Genial Dos Romeos, que consagran a Calamaro entre los buenos oídos y hoy día es considerado uno de los mejores discos de Andrés, pero claro, el mercado mandaba y no tuvo mucho éxito. Así que Andrés decide irse a España a probar suerte, era el comienzo de algo grande. Gracias por habernos acompañado un video más, que tengan un buen día, tardes o noches, un cordial saludos a todos los hermanos rockeros.